casi cumplió un año desde que subí mi primer video a YouTube. A lo largo de este camino he aprendido muchísimas cosas que jamás hubiera pensado, pero además pude ganar dinero. Y esto debido a que el primer video que subí se hizo viral por algún motivo y esto hizo que se pudieran cumplir los requisitos mínimos para empezar a monetizar mi canal. ¿Cuánto creen que he ganado este año teniendo en cuenta que he subido en total 77 videos, una mezcla entre los videos normales como también los shorts? Pero les aviso que no es la cifra que ustedes creen. Así que pónganse cómodos, háganse un cafecito, un tecito y acompáñenme porque les voy a contar todo lo que me ha enseñado YouTube después de un año subiendo videos y también cuánto dinero he ganado. Está rico el tecito. Bueno, quería partir diciendo que yo hace años que consumo YouTube, mucho tiempo. Yo creo que el 2008, 2007, mucho tiempo. Y siempre fue mi sueño subir videos. Así que al fin tuve el coraje de hacerlo el año pasado. Tenía 29 años, para que ustedes sepan. Me hubiese encantado partir antes, pero aún así estoy muy orgullosa de haber partido y de estar donde estoy. Y no fue una decisión fácil tampoco. Yo, el primer video que subí que les conté, que es uno de Liechtenstein, cuando yo estaba viviendo ahí hace ya el 2021, hace harto tiempo. Yo grabé ese video en 2021, pero lo tuve ahí en mi computador. Ni siquiera el video completo, como que los clips que grabé, los tuve un año y medio, y donde recién, después de todo ese tiempo, se me ocurrió empezar a editarlo, pero porque lo pospuse mucho, como que lo procrastiné, y después de eso dije, ya no, tengo que hacerlo, no puedo dejarlo estar tanto tiempo, por algo lo grabé, porque yo sabía que quería subirlo a YouTube eventualmente, así que finalmente lo hice, y cuando lo subí, me fue excelente, mucho mejor de lo que pensaba. Ese video llegó a las 150.000 vistas en dos meses y medio, una cosa loquísima, porque eso no pasa nunca. O sea, hay gente que espera años para que recién sus videos se hagan virales, o ni siquiera virales, para que tengan más suscriptores, más vistas. O sea, yo literal en dos meses ya había cumplido los requisitos mínimos que ponía YouTube para empezar a monetizar el canal, que eran 4.000 horas de video vistas por la gente y aparte 1.000 suscriptores, y eso lo cumplí en dos meses, lo que a muchas personas les cuesta años. Luego seguí subiendo videos en formato tradicional, de esos hice 16 este año, y aparte de eso subí bastantes shorts, de esos tengo muchos, lo cual en total hacen 77 videos. Claro que considero que 16 videos en un año no es nada, en promedio era más o menos un video en formato largo cada 3 semanas, lo cual es... debería ser mucho más seguido para empezar a ver cambios en tu canal. Y yo la verdad es que este año estuve súper ocupada. No es que esté haciendo excusas, pero sí, trabajé mucho y estaba haciendo un magíster, entonces no tenía mucho tiempo como para hacer esto. Así que a pesar de lo ocupada que estaba, aún así me daba el tiempo de poder grabar y poder editar. De todos modos, estoy muy contenta con los resultados y con todo lo que he aprendido de YouTube. Entonces partimos con los aprendizajes. Bueno, partiendo por lo obvio, es que me ha enseñado a editar y grabar. O sea, uno sabe más o menos cómo grabar, uno tiene como una idea básica, pero después de grabar tanto y subir tantas cosas, como que uno va aprendiendo mucho en el camino. La experiencia es el mejor maestro. En este caso también editar. O sea, yo al principio editaba de manera muy básica, aparte que al principio ocupé un programa distinto, como que ahora he subido un poco de categoría. Y aparte de eso, he aprendido muchos trucos, en el sentido de que he buscado en YouTube cómo mejorar mi edición. Entonces, con el tiempo lo he estado aplicando a mis nuevos videos. Claramente no me considero una profesional, tengo mucho que aprender aún, pero creo que después de un año sé decir con confianza que sé editar un video. Lo segundo, que es muy importante, que es algo que yo jamás hubiera pensado, es que me ha ayudado un montón a perder la vergüenza. ¿A qué me refiero con esto? Uno, a grabarme sola con el trípode. Cuando estoy sola en la calle, por ejemplo, no hay nadie que me pueda ayudar a grabar, simplemente pongo el trípode ahí. Estoy como en la calle, estoy en parques, afuera de tiendas, y sé que hay mucha gente a mi alrededor que me está mirando y que quizás me esté juzgando, pero ya como que no me importa. Es como que estoy solamente concentrada en cómo quiero que quede el video, cómo me estoy sintiendo yo. Entonces la verdad es que creo que cada vez me afecta menos lo que piensa el resto mientras estoy grabando. También un poco relacionado con eso es que he perdido el miedo al que dirán. El hecho de crear contenido, ya sea en YouTube,
en las otras plataformas como TikTok o Instagram, te quita el miedo al hecho de ser juzgada, porque te van a juzgar. O sea, yo tengo clarísimo que a mí me juzgan y que hay gente que me critica, que quizás piense cosas, no sé, malas de mí, pero la verdad es que no me importa. O sea, para mí es más importante hacer lo que estoy haciendo, sentirme feliz, disfrutar lo que hago, versus estar todo el rato pensando en lo que cree el resto de mí. Y lo otro relacionado con perder la vergüenza es que yo he grabado 2 veces videos en los que he tenido que entrevistar a gente en la calle. O sea, esto, si me lo hubiesen dicho hace, no sé, 2 años, jamás lo hubiese creído. Porque yo soy una persona muy tímida, muy vergonzosa en general. Entonces, como el hecho de acercarme a un desconocido para hacerle preguntas, y más encima en otro idioma que no es el español, fue todo un desafío, pero cuando lo hice, no lo podía creer. Eso sí, debo admitir que no estaba sola en ese momento. En esas 2 ocasiones tuve 2 amigas que estaban grabando conmigo y ellas me estaban dando ánimos para poder hacerlo, pero por lo menos ya el hecho de hablar a la gente en la calle desconocida como sin temor a que te rechacen, porque obviamente me rechazaron, no me dijeron no, es que no quiero que me hagas preguntas, no quiero salir, chao chao, y muchas veces me pasó y tuve que decir bueno, más puedo esperar a otra persona que quiera salir en el video conmigo. En el momento estaba muy nerviosa, pero después veo el video y es como que siento un orgullo y no puedo creer que yo hice eso. Y otro de los aprendizajes que también me ha dado YouTube es conectar con mi lado creativo y artístico. Esto es ya sea escribir, por ejemplo, a mí me gusta escribir un montón y es algo que no he explorado mucho, pero sí hice un par de videos donde tuve que escribir y lo plasmé con ciertas imágenes, ciertos videos, y la verdad es que encontré que el resultado fue muy pleno, creativamente hablando. También, por ejemplo, planear tomas, saber de dónde grabar, de qué ángulo. Es como que uno está en el momento viendo, por ejemplo, una calle y un edificio antiguo, y yo pienso como, ah, de acá sería excelente. Entonces me imagino esa escena en mi cabeza, pongo ahí el trípode, pongo la cámara y grabo, o pongo el trípode y me grabo a mí misma, y así es como que voy sintiendo el proceso creativo. Como que no sé cómo explicarlo, pero de verdad que es como que todo en mi cabeza lo puedo plasmar en la realidad, y después verlo en un video me hace sentir muy contenta. También, por ejemplo, editar. Editar yo sé que es un proceso muy aburrido para el que no le gusta, pero a mí me encanta el proceso creativo que hay detrás de editar. Como que no solamente juntar el video, sino que también ver qué efectos de edición puedes ponerle, efectos de sonido, mezclarlo con alguna música en especial, por ejemplo. Hay algo muy curioso que me pasa, que es cuando yo termino de editar un video, ya queda listo, y lo veo por primera vez, de verdad que me emociona. O sea, literalmente como que se me ponen los ojos llorosos. El hecho de ver como mi creación, como queda después de tantas horas de esfuerzo de grabar, de editar, de poner la música, lo veo en un video que dura literalmente 7 minutos, donde me demoré 12 horas en editarlo. Y lo veo y es como que de verdad lo siento como si fuese mi creación, como mi proyecto. Entonces decir, pucha, yo hice esto. Es como sentirme capaz de hacer algo así. Ay, como que me emociona solamente de hablarlo. Esto especialmente cuando voy de viaje, por ejemplo, y hago videos o tomas de lugares especiales, lugares bonitos, que después lo grabo y los veo después, y es como que me recuerda también estar en el momento en que lo grabé y pensar, esto se sentiría tan bien plasmarlo en un video. Entonces como que toda esa sensación me hace sentir muy, muy plena, y es muy gratificante luego ver un video después, un video listo. Y algo también que me encanta hacer es, con mis videos, hacer sentir cosas a la gente, como evocar sentimientos y emociones. Obviamente no todos mis videos son así, pero me gusta mucho ese estilo y creo que es algo que definitivamente tengo que seguir explorando y haciendo. Y otra cosa que he aprendido también es amar pasar tiempo sola grabando. Yo en general soy una persona introvertida y me gusta mucho pasar tiempo sola, pero el hecho de además planear una salida y decir, ah, voy a ir a este restaurante, voy a ir a este café, voy a ir a este museo sola, y pensar, voy a hacer este video, como que lo encuentro tan entretenido como un panorama, una date, una cita conmigo misma, pero grabando. Esto no es para todos los videos, pero por ejemplo en uno de los últimos videos que subí fue el de los museos gratuitos en París, y ahí planeé una salida a un museo que yo nunca había ido, y dije ya, voy a llevar mi cámara, mi trípode
Y estuve mucho rato, estuve como 2 horas, 3 horas, no sé, grabando dentro del museo. Y fue genial porque no tenía la presión de estar como con alguien, hacerlo sentir incómodo, porque yo sé que a la gente también le pone incómoda el hecho de que yo esté todo el rato grabando, o que, ay, qué lindo esto, sacar la cámara, no estoy como tan, entre comillas, presente en el momento. Y aparte, que también hay gente que le molesta grabarme, o sea, pedirle yo a alguien como, oye, ¿me puedes grabar? Grábame acá. Yo sé que es molesto estar todo el rato haciéndolo. Así que el hecho de ir sola es genial, me encanta. Y por último, lo que he aprendido mucho teniendo YouTube este año es tener paciencia. Porque pucha que hay que tener paciencia editando, o sea, pasar más de 12 horas por cada video editando y aparte obviamente grabándolo, juntar todo, escoger la música y después de eso, esperar a que te vaya bien. O sea, obviamente que no te vaya bien al principio, generalmente los videos se demoran, yo diría que hasta años en que se hagan virales o en que la gente conozca tu contenido. Como que lo más importante es que seas constante y que des lo mejor de ti y que te esfuerces en cada video que haces y hacerlos ojalá lo más periódicamente posible para tener resultados también de manera rápida. Entonces sí, hay que tener mucha, mucha paciencia. Y por último, lo que todos estaban esperando, ¿cuánto dinero he ganado después de subir videos un año a YouTube? Como les conté al principio, mi primer video fue el más viral que he tenido y tiene ahora 157.000 vistas. Así que cuéntenme, ¿cuánto dinero creen que he ganado solamente con ese video? Y la respuesta es... cero. No he ganado nada. Pero ustedes dirán, ¿por qué? Si se hizo viral y no está monetizando, hay un problema muy grande. Que yo, ese video, obviamente por no saber, por ser principiante, ocupé una canción que no podía ocuparla básicamente para monetizarla. No era una canción royalty free. Como que la saqué de un editor de video que tenía en ese momento, que era como muy básico y salía como canciones gratuitas. Y yo pensaba que gratuitas, como que significaba que podías hacer lo que quieras con esa canción. Y no se podía. Así que ese video es el único video que no ha sido monetizado de mi canal. El único. O sea, el video que tiene más vistas, el que ven cientos de personas al día, no gana nada. Yo he calculado, porque he visto otros videos de otras personas, que por lo menos hubiese ganado $600 con esa cantidad de vistas. Y bueno, después de ese error, lo que hice fue inmediatamente suscribirme a una plataforma de una biblioteca de música que se llama Epidemic Sound, que la amo. Tiene literalmente miles de canciones de todos los géneros, de todos los gustos, con efectos especiales, de todo. Y tú ahí te suscribes de manera mensual o anual, por un cierto monto, y tienes acceso libre a todo esto, y toda la música es royalty free, lo que significa que tú puedes después monetizarla. Así que todo el resto de mis videos de formato largo tienen canciones de Epidemic Sound y lo amo. Si quieren y les interesa, pueden ver el link que está en mi descripción de Epidemic Sound, donde pueden tener una prueba gratuita de 7 días. Está buenísimo, se lo recomiendo un montón si ustedes suben videos a YouTube. Ya, pero cuéntame entonces, ¿cuál era la cifra de que ustedes pensaron al principio? ¿Cuánto dinero creen que yo me he hecho durante todo este año con todos los videos que subió? Que han sido un total de 77. Y que la mayoría de mis videos también de formato largo tienen un promedio de 300 vistas. Tengo algunos que tienen 1.300, pero la mayoría tienen como 200, 300 vistas. Y con 2.806 suscriptores. Y bueno, el total de lo que he ganado este año con todos los videos que he subido es de $22.69. Yo sé que es poco. De hecho, acá estoy viendo que cada mes tuve promedio como de $2.5. O sea, muy, muy poco. Pero ¿saben qué? Da lo mismo. Porque sé que en algún momento igual voy a ganar dinero, que igual me va a ir bien. Así que no importa. Este año me ha servido para aprender, que es más que nada la experiencia que me ha dado crear videos, no ganar dinero. Pero ese momento ya va a llegar. Así que simplemente hay que tener paciencia y esperar que las cosas van a resultar. Y por último, también quería agradecer a una persona que ha estado ahí siempre apoyándome en mi proyecto de YouTube, ya sea ayudando con ideas o también grabándome en muchas ocasiones, mi pareja Nacho. Espero que este video sea incentivo y también lo tomen como una inspiración a todas aquellas personas que quieren hacerse un canal de YouTube y subir contenido. No se van a arrepentir.
y siempre, siempre van a ganar más que perder. Y les aseguro que van a aprender algo. Vayan a ver el resto de mis videos, también síganme en Instagram, TikTok, etc. Ya se saben el discurso. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!